aluciflipante lo que te traigo hoy. El caso es que ha llegado a mis manos este método y lo quiero compartir contigo. Primero, lo primero. Para trabajar de manera no destructiva, vamos a convertir esta capa en un objeto inteligente. Hay varias formas de hacerlo. Una sería yendo a filtro, convertir para filtros inteligentes y ya lo tendríamos. Deshago esto. Otra sería venir a capa y pulsar clic derecho para seleccionar convertir en objeto inteligente. Deshago esto también. Y otra podría ser, esta ya es la última, te lo prometo, desde el panel de capas. Nos venimos a estas tres rayitas de aquí, el menú del panel de capas, pulsamos y seleccionamos convertir en objeto inteligente. Las tres hacen exactamente lo mismo. Convierten nuestra capa en un objeto inteligente. Pues bien, visto esto, vamos al turrón. Nos venimos a filtro, filtro de cámara RAW. Vaya por delante que esto también sirve para Lightroom. Comparten el mismo motor de revelado, así que las personas que trabajen con Lightroom pueden utilizar este método perfectamente. Una vez dentro, nos venimos corriendo, o a tu ritmo, eso ya tú verás, a este icono de aquí, el de máscaras. Pulsamos y ya dentro del panel de máscaras, en esta imagen en concreto, vamos a enmascarar el sujeto, así que pulsaremos sobre sujeto. Esto nos debería de seleccionar a la parejita. Clic y aquí es donde empieza el tema. Como ya sabes, y si no te lo cuento yo, esto rojo que vemos es la máscara, es decir, lo que la máscara ha detectado como sujeto. Es rojo porque la superposición, como también ves aquí, es roja y podemos mostrarla u ocultarla activando o desactivando esta casilla. Pero esto ya lo vimos en otro tutorial que te dejaré en la descripción. A lo que vamos, si nos acercamos, ves que la máscara no solo cubre a los sujetos, sino que se sale de lo que es el sujeto y pilla otras áreas. Lo podríamos llamar un sangrado. Pues bien, el método que vamos a ver ahora soluciona este problemilla. Llega el Black Friday y viene fuerte con 24 degradados de tonos de piel para tus proyectos, más sencillos de utilizar que el mecanismo de un chupete, y mucho ojito que vienen con extras y bonus para tú. Pero no te relajes, solo por tiempo limitado, te dejaré el link en la descripción. No es coña, ahora o nunca. Porque como ves, esto sucede en muchas partes de la imagen. Por aquí, por aquí también, esta área de aquí, vamos, en toda la imagen. Bueno, pues yo me voy a acercar a este área para que veas el efecto. Y lo primero que haremos es, con la máscara de capa activa, venirnos a la opción de restar. ¿Y qué le vamos a restar? Aquí vas a flipar. Vamos a restarle lo mismo que hemos enmascarado, el sujeto. Y podrías pensar que esto se va a llevar por delante toda la máscara. Pues mira y flipa. Clic. ¿Y cómo te quedas? Nos resta el sujeto y nos deja el sangrado. ¿Es flipante o no? O sea, cuando le pido que me enmascare el sujeto, le mete un sangrado. Pero cuando le pido que me lo reste, me lo hace bien. Bueno, pues ¿y esto dónde nos lleva? Pues nos lleva al paso 2. Ahora nos venimos a la máscara de restado. Esta de aquí. Y esto sí que te va a volar la cabeza. La vamos a invertir. ¿Para qué? Para que en vez del sangrado enmascare el sujeto. Pero no lo digo, lo hago. Nos venimos a estos tres puntitos de aquí, las opciones de enmascarar, y clicamos sobre invertir. Y ¡voilà! Ahora la máscara sí que cubre al sujeto. Fíjate qué bueno. ¿Que no? Bueno, pues con este método tan raro nos hemos cargado el sangrado. Fíjate a imagen completa. Me vengo al ojito de esta máscara, la de restado, y así lo puedes ver con sangrado... sin sangrado. ¿Lo aprecias? ¿No? Bueno, pues voy a hacerle unos ajustes a ver si lo ves mejor. Lo oscurezco así. Y fíjate en este área de aquí. Ahora sí que lo ves bien, ¿verdad? Bueno, y una vez lo tienes, puedes hacer todos los ajustes que quieras. Algo así, ¿vale? Y si te preguntaba si funcionan otros casos, te diré que mejor lo vemos juntos, que hay sorpresitas. Por ejemplo, en este paisaje queremos enmascarar el cielo. Abrimos el panel de máscaras y activamos la máscara de cielo. Y ya a simple vista se ve que el sangrado invade parte de la montaña. Pero me acerco más para que veas mejor. ¿Ves toda esta área de aquí? Pues nada, nos venimos a las máscaras. Lo primero, recuerda restarle lo mismo que hemos enmascarado, en este caso el cielo. Esto nos deja el sangrado y ahora toca invertir. No en bitcoins, no, la máscara. Nos venimos a las opciones de máscara, abrimos y clic en invertir y ya tenemos nuestro cielo enmascarado. Espera que te lo recoloco y fíjate, con sangrado, sin sangrado. Con sangrado, sin sangrado. Y ahora, si hacemos unos ajustes así, cuando nos acercamos, ¿ves que ya no invade la montaña? Así sí, así no. Así sí, así no. Pero claro, esto es medio fácil. ¿En escenarios más complejos peta? Pues veámoslo. Otro cielito, este más puñetero. Aquí hay huecos por todos lados. Vamos al tajo. Primero enmascaramos el cielo.
Así, listo. Espera que me voy a acercar para que veas mejor. Vale. Y ahora la cosita rara. Máscara activa y restamos lo seleccionado, el cielo. Y ahora invertimos para quedarnos solo con el cielo. Y para que veas lo eficaz de este método, aquí mira cómo canta entre el antes y el después. Con sangrado y sin sangrado. Con la máscara optimizada le podemos hacer los cambios que queramos. Y tanto de cerca, ¿ves? Como de lejos, es que vamos, se aprecia perfectamente la diferencia entre una máscara y la otra. Bueno, pues esto en cuanto a cielo y sujeto. Lo del fondo, verás la pinta que tiene. La misma parejita de antes, unos metritos más abajo del acantilado. Y lo que viene a estas alturas, bueno, a estas bajuras, ya te lo sabes. Abrimos el panel de máscaras y activaremos fondo. Y como ves, el sangrado invade a nuestra parejita. No diré que por todos lados, pero sí que muchos y comprometidos. Vamos, que van a cantar. Anda, mira, fíjate tú, que lleva zapatillas blancas la novia. Tomad nota, chicas. Buen tip. Bueno, pues a lo que vamos. Nos venimos a restar máscara y restaremos lo seleccionado, el fondo. Esto nos deja el halo y nos venimos a invertir. Y bueno, bastante buen trabajo. Vamos a ver el resto de áreas. Aquí, por ejemplo, es que lo ha clavado. Fíjate el pelo de ella, qué bueno. Bueno, pues si ya le damos unos toques al fondo, así más o menos, se nota muchísimo que la máscara está refinada. Sin sangrado, con sangrado, sin sangrado, con sangrado. Y ahora quizás dirías, qué bueno, Magno, esto es un chollazo. Y yo te contestaría, pues no siempre. Veamos, por ejemplo, esta imagen de aquí, que quiero seleccionar a la novia. Abro el panel de máscaras y activo la máscara del sujeto. Y fíjate tú, que no solo tengo novia, sino sofá enmascarado. Pues nada, Magno, tío, aplicamos el método y listo. Pues vamos a ver. ¿Recuerdas, no? Primero restar máscara, esto nos deja el sangrado, y viendo el sangrado ya nos podemos ir haciendo la idea de qué es lo que nos vamos a encontrar después. Nada, vamos a ello. La invertimos y ¡cachín 10! ¿Ves? ¡Caquita! ¿Esto tiene solución? Pues claro que tiene solución. Mi recomendación, activa la máscara, clic en restar y aquí utiliza seleccionar objetos. Y ahora pinta sobre las áreas que quieras restar y no hace falta que lo claves porque esta herramienta de objetos te hace una selección inteligente, es decir, que analiza la imagen y resta lo que toca. Y así, poquito a poco, pues ya lo tendríamos, unos toquecitos de artista por aquí y por allá y listo. Esta sería la imagen antes y esta es la imagen después. ¿Flipaste? Pues con este otro vídeo se te rizan las pestañas, te lo dijo un macro de Fotolarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.